Can you hear me? No sé si se me ve, si me escucha bien. Yes, Miss. Sí, ok. Yes. Ok, ok, perfecto. Ok, creo que ya estamos entrando. Bueno, la clase recién comienza, son las ocho. Um, faltan algunos de sus compañeros, así que ya prontito vamos a comenzar. Les vamos a dar quizás unos un par de minutitos para que se puedan integrar y vamos a comenzar con las generalidades del curso. Um, welcome to this class, bienvenidos a la clase. Espero que todos estén en casita, que no tengan problemas con el internet por lo de las lluvias y por lo de los rayos, están cayendo rayos. Um, ya vamos a comenzar en un momentito, solo permítanme un instante. Ok. Yo creo que de poquito en poquito se van a ir integrando los demás. Y bueno, antes que nada, darles la bienvenida a este nuevo módulo de inglés. Este es pre intermedio 3. Sí, este es pre intermedio 3. Así que bienvenidos a este nuevo módulo en inglés. Eh, les voy a presentar mi pantalla antes que nada mi presentación y me avisan cuando la puedan ver, ¿ok? Ay, por aquí. Ok, no sé si ya ve mi pantalla. Sí. Okay, okay. ok, vamos a comenzar entonces por aquí. Uh, creo que los demás a medida de que vaya pasando el tiempo se van a ir incorporando y pues vamos a ver algunas generalidades. Esta es la clase introductoria, así que um, siempre son como de ver generalidades, cosas que tienen que ver con tareas, con evaluaciones, con normas de convivencia con la plataforma, con el grupo de WhatsApp y también para que conozcan a su maestra. So, um, esta es, mí también lo voy a poner en grande. Okay, this is about me, right? We're going to start right here. Vamos a empezar por esto. Um, my name is Abigail Castellanos. You can call me teacher Abby or just Abby, it's okay for me. Um, eh, usualmente, pues, a mí me dicen Abby es como el diminutivo de mi nombre es que pueden decirme solo la teacher Abby mi nombre completo es Abigail Castellanos pero pueden decirme solo la teacher Abby um, well I'm going to be your your teacher this model yo voy a ser la encargada de llevar este módulo eh, de preintermedio número 3. y voy a ser la encargada de ser su maestra durante todo el módulo um, this is a little bit about me like um, I am Currently I am a student. Yo soy estudiante actualmente. Soy estudiante en la Universidad del de Salvador. Estoy estudiando relaciones internacionales y tengo 22 años. Y um, este, es mi último, este es mi último ciclo que voy a comenzar en la carrera. Es el último antes de egresar. So um, I'm a student. <laughs> Todavía soy estudiante de la universidad. Um, espero muy pronto ser egresada ya. Primero Dios, a finales de este, de este año voy a estar egresado Y uh, soy graduada del idioma inglés de United Languages Academy, que es una academia que en este momento ya no existe, pero en su momento fue la academia en la que me gradué de inglés. Y aparte de eso, también estudié inglés prácticamente toda mi vida. Um, estudié en distintas academias y finalmente me gradué de United Languages Academy. Uh, soy... Eh, maestra desde hace dos años uh, Ya casi tres Casi es que sí, tres años de ser maestra Comencé en Alfa Idiomas eh, Academy Que es otra academia Y luego continué en inglés corporativo Que es donde me mantengo hasta el momento Dando clases de inglés Así que ya tengo eh, bastante experiencia dando clases He sido maestra de niños, de adolescentes y de adultos Por lo tanto, uh, bueno, me... Te, me especializaba un poco más en los niños, pero pues eh, en esta academia he agarrado la práctica con los adultos también. Y eh, he sido clase de los tres niveles que se imparten, básico, intermedio y avanzado. En este caso que son principiante, intermedio el, eh, y el avanzado. Eh, en la academia anterior daba eh, usualmente yo era quien guiaba los grupos desde el inicio hasta el final, en esta academia pues yo soy encargada de ciertos módulos no de todos, así que es muy posible que el siguiente módulo tenga otro maestro pero pues voy a estarles acompañando um, durante este, este módulo este de preintermedio número 3, así que esto es un poquito cerca de mí para que sepan quién es su maestra um, quién soy eh, qué estudio, qué hago right soy una artista también Um, just like that This is like a little bit about me Esto es un poquito sobre mí Para que ustedes sepan Pues quién les da clases, right um, And bueno Soy maestra de, de vocación Le digo yo maestra de vocación Porque um, aprendí a dar clases um, como, eh, como una manera de, de practicar lo que yo en ese momento sabía, y um, no estudia precisamente para ser maestra, porque no es lo que es mi carrera, pero sí tengo bastante vocación en el, en el área eh, pedagógica. Así que eh, espero que todos se puedan sentir cómodos, que se puedan sentir en un espacio seguro para poder practicar su inglés y, sobre todo, desenvolverse. Así que vamos a continuar con esta partecita. Ah, una parte importante de esto es el grupo de WhatsApp. Yo creo que en este momento la mayoría ya se unió. Perdón. En este momento la mayoría ya se unió al grupo de WhatsApp. Eh, esto es esencial. El grupo de WhatsApp es más que todo en caso de avisos. Por ejemplo, puede ser que un día esté lloviendo muy fuerte y algo pase o algo interrumpa la clase. Eh, yo necesite contactarles, right? entonces el grupo de WhatsApp es inmediato para poder tener comunicación con ustedes de una manera inmediata. Eh, siempre cualquier cosa, pues vamos a comunicarlo por el grupo de WhatsApp. entonces creo que en este momento ya todos están adentro, estoy bastante segura que, uy, estoy bastante segura que ya les habían unido al grupo de WhatsApp, pero por si acaso les voy a dejar el link aquí en el grupo, bueno, aquí en el chat. Se los voy a dejar por aquí. Ok. En dado caso de que no se hayan unido, pueden darle clic y unirse por allí. Eh, este es el grupo de WhatsApp que vamos a utilizar para este módulo en específico, para preintermedio número 3. Entonces, no sé si hay alguien todavía que no se haya unido al grupo de WhatsApp. ¿Hay alguien que todavía le haga falta? ¿No? ¿Todo bien? Ah, ya vemos más participantes. Está bien por el momento. Ok. Perfecto. Entonces, no se les olvide, ese es el grupo de WhatsApp y en dado caso que ustedes tengan alguna duda, alguna consulta, también pueden hacerla vía eh, WhatsApp Group. Eh, no solamente estoy yo, sino que también hay otros... Eh, eh, otros encargados de inglés corporativo que pueden auxiliarles en dado caso que tengan algún problema, por ejemplo, con la plataforma, um, ya sea que eh, tengan alguna duda respecto al contenido o tengan alguna duda respecto a que sé yo no les carga o no les aparece por ejemplo al abrir la plataforma no les aparece directamente el grupo en el que están inscritos en este instante entonces cualquier cosa por el WhatsApp group pueden hacer las preguntas y eh, siempre va a haber alguien de inglés corporativo que les va a estar allí ayudando si no soy yo va a ser alguien más pero siempre va a haber una persona eh, lista para atenderles en el dado caso de que ustedes necesiten algún tipo de ayuda o asistencia dentro de eh, pues este camino dentro de este, uy, dentro de este, este módulo que estamos por comenzar. So, um, algo importante de lo que hay que hablar, antes que nada, son las tareas y las evaluaciones. Um, creo que la mayoría de ustedes ya tiene un ratito recibiendo clases acá, pero por si acaso tienen eh, alguna duda o son nuevos o tienen eh, todavía algo que no haya quedado claro, vamos a repasar esto de las tareas y las evaluaciones. Eh, es necesario obtener el 80% en promedio de tareas y evaluaciones para que se pueda completar el curso de una manera satisfactoria, lo que quiere decir de que usted tiene que haber cumplido con el 80% de la plataforma. ¿Ok? Um, este grupo. Eh, ya tiene acceso, creo que todos tienen acceso directamente al curso en el que tienen que estar inscritos en la plataforma. Si no tienen acceso a él o tienen algún problema, pueden comunicarse por, con la persona que les ayuda a hacer la inscripción o directamente en el grupo de WhatsApp para ver cómo se solventa, porque es necesario que obtengan este promedio en tareas y evaluaciones para poder completar el curso, para que se les sea asignado el, el, la certificación cuando ustedes lo terminen, ¿ok? Todas las tareas de las que estamos hablando, este promedio de tareas, las evaluaciones, todas están dentro de la plataforma y se recomienda trabajar en ellas justo después de cada clase. Esto es algo muy, muy importante y siempre hago énfasis en ello porque sé que, uh, yo sé que esta clase es un poquito tarde y es de 8 o 9 de la noche. Um, entiendo yo que ya es un poquito tarde, right ya un poquito noche, pero uh, sí me gustaría que pudieran mantener... La plataforma lo más actualizada que se pueda, que vayan al día con las tareas y las evaluaciones, porque eh, necesitamos enviar los, eh, los registros de las tareas semanalmente a INSAFORP. Todas las tareas de los temas ya que ya están cubiertos se tienen que completar antes de cada viernes a la medianoche. Okay, siempre antes de cada viernes a la medianoche usted tiene que haber terminado las secciones que les voy a mostrar a continuación. Eh, ya vamos a ver cómo se van a distribuir por semanas estas secciones y solamente recordarles que necesito que tengan esas tareas lo más actualizadas posibles, ¿ok? Esto significa que eh, yo entiendo que pues, la clase termina un poco tarde, así que en dado caso que usted no pueda hacerlo como inmediatamente después de la clase porque se tiene que levantar temprano, tiene uh, que estudiar, trabajar, I don't know, tiene cosas que hacer en su casita, puede hacerlo durante el siguiente día eh, en la tarde para que usted ya haya actualizado las tareas en el momento de la siguiente clase. ¿Qué puntos no atrasarse? Please, please, please no se atrasen. Eh, siempre hay alguien monitoreando esta parte de las tareas que no es mi función en realidad, pero sí hay otra personita que está como monitoreando la parte de, de la plataforma y el, el avance que ustedes han tenido en la plataforma, así que traten en la mía de lo posible de que no se, no se les atrase, sobre todo por la parte de las evaluaciones en específico, que ya vamos a ver cuáles son, eh, para que ustedes no estén atrasados en esa parte y que al final no tengan como demasiada tarea acumulada que tengan que completar y que por eso pues no puedan pasar el satisfactoriamente el curso, no se les pueda brindar el el la certificación de aprobación del curso. Entonces, las tareas es importante hacerlas después de cada clase, puede ser el día siguiente, if you want to, si necesitan hacerlo el día siguiente, está bien. Um, solamente traten de no atrasarse, ¿ok? Y no, no olviden que los viernes, a más tardar a la medianoche, tienen que haber completado la sección según la distribución de secciones que vamos a ver a continuación. Y pues les recuerdo que este registro es enviado a Insaforb semanalmente, que es quien está brindando las clases, así que necesitamos que realmente puedan poner todo su empeño en trabajar esa plataforma lo, eh, lo más rápido que se pueda. Y si pueden adelantar contenido, pues es mucho mejor, right? Que ustedes adelanten contenido, um, es importante. Eh, pueden adelantar contenido más, espero que no se atrasen, ¿sí? Espero que no se atrasen. Eh, el material de apoyo es compartido a criterio del profesor en formato digital. En dado caso de que ustedes necesiten algún material extra, por ejemplo, en algún momento a otros cursos les he brindado una lista, por ejemplo, de verbos que necesitaban y, y en ese momento... Um, yo les hago una lista, se las creo y se las mando por el grupo de WhatsApp. Así que para esto también es importante que ustedes estén en el grupo de WhatsApp. Necesito que todos estén allí para que todos también se enteren de lo que está pasando. En dado caso de que ustedes necesiten algún material extra o que yo tenga algún material extra que ofrecerles, también se los voy a mandar por medio del de grupo de WhatsApp. Así que eh, material de apoyo puede que no hayan todas las clases o incluso puede que no lo necesitemos en ningún momento y puede que sí. Así que eso va a estar como dependiendo de los temas que vamos a ver, de las tareas que se vayan asignando y de todos los, bueno, de todos los topics que se van a ir desarrollando conforme a la plataforma, ¿ok? Y esto es algo muy importante porque todo el, todos los temas que vamos a cubrir dentro de las clases son con base en la plataforma, ¿ok? Así que la, el desarrollo de la plataforma es esencial, guys, no se les olvide, ¿ok? Necesito que realmente le pongan mente y corazón a esa plataforma porque necesito que la trabajen porque es en lo que les, eh, en lo que vamos a basarnos para poder completar el curso satisfactoriamente. Así que no se les olvide, al menos el 80%. Eh, en promedio de tareas y evaluaciones para poder completar el curso satisfactoriamente, trabajar en ellas justo después de cada clase o el siguiente día, pero siempre al día. Eh, las tareas siempre completas van a enviarse antes de la medianoche porque este registro es embriagueza y lo del material. Ahora bien, veamos esta parte, de ¿cómo se distribuyen las tareas y evaluaciones por semana? Esta es, este es un pequeño cuadrito. Sí, cuadrito que especifica en las secciones que vamos a trabajar. Son cinco secciones las que vamos a hacer distribuidas en cuatro semanas. El módulo dura cuatro semanas y tenemos una duración eh, de lunes a jueves. Vamos a tener clase de lunes a jueves, exceptuando, perdón, exceptuando aquellas en las que hay algún tipo de, por ejemplo, um, eh, un asueto que caiga en día de semana, en dado caso de que cayera, por ejemplo, miércoles, pues en vez de tener clase el miércoles, se la tendremos viernes y así, ¿ok? Vamos a ir viendo estas secciones. Vamos a tener la semana 1, tienen que completar la sección 1 y 2 de la plataforma. Están ya dentro de la plataforma, ustedes pueden ingresar al curso y verlos aquí. Eh, sí, Vicente, me parece que bueno, levanta la mano. Dígame. Buenas noches. Eh... Yo estaba inscrito para este curso, y pero he estado batallando casi 20 minutos para entrar. Finalmente pude. Perdone. Ok, no se preocupe. Eh, no sé si fue el internet. Uh, no, uh, uh, quizás yo no lo estaba haciendo bien, pero ah, okay. batallando y batallando y ya lo logré. Muchas gracias. Ok, ok, no se preocupe Vicente, igual, esta es la clase introductoria. Sí, es más que todo para hablar de tareas, evaluaciones, preguntas que tengan, conozcan a la teacher. Hi, yo soy la teacher del <laughs> módulo, me llamo ah, Miguel okay. Castellanos. <laughs> Mucho gusto. Nice to meet you. <laughs> yo soy la teacher del módulo y me pueden decir solo teacher Ávila, ah, les decía, les voy a dar un súper resumen al final para las personitas que entraron como después. Um... Y ya me he fijado que a veces tienen este problema con el link. En dado caso de que no puedan entrar, también lo pueden poner en el grupo de WhatsApp, ¿ok? En el, en el WhatsApp Group que les compartí. Se los dejé aquí en el, en el chat, pero creo que todos están adentro. Eh, pueden compartir en el dado caso de que no puedan entrar porque están teniendo problemas con el Internet o algo ahí dentro del, eh, dentro del el grupo de WhatsApp, informar y va a haber alguien que les pueda asistir en dado caso yo estoy pues brindando la clase en este momento no estoy tan como pendiente del grupo de WhatsApp porque estoy brindando la clase pero siempre hay alguien disponible atento y listo para ayudarles en dado caso de que ustedes tengan algún problema entonces okay, thank you very much. my pleasure a pleasure okay so les decía vamos a ver esta distribución de tareas y evaluaciones la semana uno vamos a completar la sección uno y dos de la plataforma la semana 2 se va a trabajar la sección 3 y el midterm. El midterm no es como una pequeña evaluación, pónganle que es como un laboratorio que evalúa las primeras tres secciones que han visto. La semana 2, pues es como la mitad de la, de la, eh, del módulo, porque el módulo dura cuatro semanas. En la semana 3 se va a trabajar la sección número 4, y yo recomiendo empezar de una sola vez la sección número 5. Así como en la semana 1 se trabaja la sección 1 y 2, yo recomiendo que en la semana 3 se adelante la 4 y la 5. ¿Ok? La la que corresponde es la sección número 4, pero yo sí recomiendo que de una sola vez vayan um, eh, adelantando la sección número 5 para que en la semana número 4 ya solamente les quede el final exam y los puedan desarrollar dentro de la plataforma. Estas secciones eh, están distribuidas en cuatro semanas, de cuatro clases por semana. Y les decía que viernes a más tardar a la medianoche tienen que estar completas por semana. Lo que quiere decir que el viernes de esta semana, a medianoche a más tardar, tienen que haber completado la sección 1 y la sección 2 en la plataforma. La siguiente semana, a más tardar el viernes a la medianoche, tienen que haber completado la sección 3 y el midterm. La semana 3, eh, a más tardar a la medianoche, tienen que haber terminado la sección 4 y de una sola vez pueden ir adelantando la sección 5. Esta es mi recomendación para que al final solo se queden con el final exam. Um, y pues la semana 4 tiene la sección 5 para terminarla y el final exam, que es el último examen que evalúa las cuatro semanas completas. Ok, esa es la forma en que se distribuye la plataforma. Quiero saber si hasta el momento hay alguna pregunta sobre la distribución de la plataforma. No, está okay. Thank you very much. Okay. Um, anyone else? Alguien tiene algún, alguien más, <laughs> perdón. No. Todo bien, todo cool. No. Okay. Perfecto, perfecto. Ok. Entonces, veamos. Algunas normas de convivencia. Esto también es bien importante, ¿ok? Normas de convivencia. El botón de silencio. Es esencial que mientras yo esté hablando o mientras alguno de sus compañeros esté brindando algún tipo de opinión, de participación, sí, porque tenemos estos espacios de participación. Perdón. Puedan tener el botón de silencio activado porque eso hace eh, que que no interrumpamos el sonido. Si sí, a veces en nuestras, bueno, yo intento que en mi casita haya la menor cantidad de ruido posible para las clases, para que ustedes no escuchen eco ni nada parecido. Así que intento la medida de lo posible de que no haya un ruido externo. Sin embargo, yo sé que pues no en todas las casitas es posible que ustedes tengan total silencio. Entonces para esto es importante el botón de silencio para que usted no interrumpa a los demás, no se me pierda a mí la voz en lo que se escucha. La qué sé yo, música o el perrito ladrando o a su mami regañando a su hermano o algo parecido, right? Eh, que no se escuche ese ruido al final y así eh, se pueda entender bien, ¿ok? Así que necesito que todos mantengan el botón de silencio activo en, en, mientras no están participando, of course. Eh, la lista de asistencia, realmente no tengo una lista de asistencia específica para este. Para este grupo, lo que significa que no les voy a pasar una lista de asistencia, pero la participación en clase y eh, la asistencia a clase si es tomada en cuenta para poder aprobar satisfactoriamente el curso. Así que en el dado caso de que usted no pueda asistir un día, porque qué sé yo, porque yo sé que todos tenemos a veces inconvenientes, qué sé yo, un día pasó algo inesperado, um, tuvo que salir. Salió tarde del trabajo, um, I don't know, se le enfermó alguien, right? Porque estas cosas pueden pasar y es totalmente normal. Eh, pueden avisarme a, a mí o en el grupo de WhatsApp que por ciertas razones usted no va a poder asistir ese día a clases y si ya tengo registrado que fulanito de tal, no entró tal día a clases porque pues tenía este y tal inconveniente, right? Y al final así ya puedo saber eh, las justificaciones de cada persona del por qué no pudo entrar a clases. Así que esto es importante. No tengo una lista de asistencia tal cual, pero sí eh, se toma en cuenta la, la participación activa en clase y también eh, la asistencia, la asistencia en la clase. Vamos a tener el nombre completo um, en sus, bueno, al menos un nombre y un apellido, por favor, eh, en sus, en sus, ay en sus usuarios, lo siento, en sus usuarios necesito que tengan al menos un nombre completo, eh, un nombre y un apellido, por favor, porque a veces como puedo tener como varios participantes que tengan el mismo nombre y así no me confundo, um, y le veo puedo verle el nombre y el apellido a cada persona. Eh, recuerden que ustedes son varios, creo que hasta el momento hay más o menos 13 personas y puede que haya más después eh, o que todavía no se hayan terminado a incluir los que faltan entonces no voy a poder aprender el nombre de absolutamente todos um, de una sola vez, pero pues me voy a ir guiando al menos por, por nombres y apellidos en, en, la, en su usuario. Ok, eh, la cámara encendida, yo todas las clases mantengo mi cámara encendida, a menos que el Internet esté demasiado débil, porque me ha pasado que el Internet a veces está muy trabado y al tener la cámara encendida debilita. Eh, la conexión. Entonces, a menos que eso me pase, pero les voy a avisar si eso pasa. De lo contrario, siempre mantengo mi cámara encendida y me gustaría que ustedes también pudieran mantener su cámara encendida. Yo no les veo específicamente porque pues estoy compartiendo pantalla y les estoy dando la clase, pero pues es también para que ustedes no sientan que es una clase donde solo la teacher está hablando y todos los demás como en silencio, ¿right? Porque el punto de las clases es que sean participativas. Lo que nos lleva a la siguiente, que es la participación activa, esto me gustaría pedírselos como súper, súper encarecidamente que realmente tengan una participación activa en clase, yo sé que a veces pueden haber nervios, pueden haber uh, miedo a equivocarse, yo lo entiendo, yo fui alumna también y también me daba miedo participar en clase, también sentía a veces como ese, y si me equivoco. Right, así que es completamente normal. Sin embargo, recuerden que pues estamos aquí para aprender, así que si comete un error, it's completely normal. Quiero que sepan que este es un espacio seguro para equivocarse las veces que sean necesarias y que, of course, yo les voy a guiar de la manera más paciente y de la manera más, um, de la manera más efectiva posible. Así que no tengan miedo de equivocarse, de pronunciar mal, incluso yo a veces me trago bastante al hablar, es algo que les Siempre les digo a mis alumnos al iniciar mis clases, um, es que yo me trabo bastante al hablar. Y es porque tengo TDA y tengo eh, hiperactividad. Entonces, a veces hablo muy rápido y se me traba la lengua. Y me pasan ambos idiomas. Así que en el dado caso de que ustedes sientan que estoy hablando demasiado rápido, me pueden decir, teacher, please stop. <laughs> right? Um speak slowly right, <laughs> o algo parecido avísenme si sienten que lo que estoy diciendo no se entiende porque a veces no me doy cuenta yo trato trato en la manera de lo posible hablar lo más despacio que pueda porque yo entiendo que al aprender un nuevo idioma pues también el hecho de que yo pueda ir hablando despacio hace que usted también vaya afinando su oído entonces trato en la manera de lo posible pero en el dado caso de que me pase que estoy hablando muy rápido pueden decirme ok con toda la confianza del mundo teacher no le estoy entendiendo porque está hablando muy rápido. Que créanme, que me ha pasado. Me pasaba bastante con los niños que me decían, teacher, hable más despacio. Y yo, ok, ok, más despacio. Así que la participación activa en clases es súper importante. Necesito que todos estén atentos, que todos puedan participar. Vamos a tener esta parte también de, bueno. Yo acostumbro a hacer todas, en todas las clases, un momento de speaking activity que usualmente las hago por breakout rooms, que las breakout rooms no sé si han trabajado en ellas, pero son unas pequeñas salas a las que yo les mando como si la Zoom les mandara una pequeña salita y ustedes se reúnen como con varios de sus compañeros, los separo depende de la cantidad de personas, eh, yo lo separo en distintas rooms y ustedes discuten el ejercicio y luego pues... Como son varios no les puedo pedir a cada uno que me dé los ejemplos porque pues me tardaría toda la clase pero um, sí al final siempre es como eh, pido la opinión como de alguien que me quiera compartir el ejercicio que hicieron en grupo right entonces puede haber como un representante de cada room que me diga como teacher en nuestra clase en nuestra room hablamos de esto we did da 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 right entonces participación activa efectiva y motivados, motivados, súper motivados. Yo sé que ya es tardecita, esta clase, es un poquito tarde, pero yo sé que ustedes pueden, ¿ok? Échenle ganitas. El uso de chats, el, el chat de Zoom también está para que ustedes puedan eh, hacer sus preguntas en el caso que tengan alguna pregunta. Y yo estoy hablando y no me quieran interrumpir, por ejemplo, completamente normal, completamente normal. Um, de que eh, en ese momento, pero puede ser que no me fije específicamente en el chat porque como pues les estoy compartiendo pantalla y así, si no me fijo también levanten, para eso está la parte de levantar la manita, que es el siguiente punto, levantar la mano, esto va a ser súper esencial para que podamos mantener un control, ¿ok? Yo usualmente pido voluntarios como para leer. Um, para hacer los ejercicios, a veces traigo como la, unas preguntas, ¿right? Dependiendo del topic que estemos viendo, hay como una pregunta en específico, y le digo como, well, um, a volunteer to help me to read, I need a volunteer, como necesito un voluntario, y ya la personita puede levantar la mano, y así vamos de forma ordenada. ¿Ok? M es más efectivo que si me ab abren el micrófono y me hablan como tres a la vez y no voy a ver ni quién es porque pues no me salen todos a la vez. Entonces es mejor que levanten la manita, ¿ok? Hay un botoncito, si pueden ver, hay un botoncito que ustedes tienen por allí que es de levantar la mano. Así que el botoncito para levantar la mano es para participar. Cuando yo pida voluntarios o cuando usted tenga un ejemplo o quiera participar o tenga una duda, puede levantar la mano, así como hizo el compañero hace ratito. Y vamos a, a continuar con esa parte. Eh, de sus preguntas, eh, siempre, yo siempre, yo personalmente, siempre, siempre, siempre después de cada explicación, yo voy como por puntitos, eh, cada explicación pregunto si hay dudas, si hay algo que no quedó muy claro. Um, otra cosa importante es que si algo no quedó claro, ok, porque puede pasar que lo que yo acabo de explicar no se entendió. ¿Sí? Entonces usted puede con toda la confianza del mundo decirme, teacher, no lo entendí, y yo busco otra manera de explicárselo, ¿ok? Yo le prometo de que si, si esa tampoco funciona, le busco otra, pero puntos que usted entienda, ¿ok? El, el, el punto, el, la idea central eh, de todo esto es que usted aprenda, por lo tanto yo necesito que usted entienda, así que si algo no se entiende, si siéntense en la confianza de decirme teacher no entendí eso repítame de nuevo para qué era tal cosa por ejemplo en el caso de los tense que es la parte de los de la gramática me pueden decir teacher no entendí cómo ocupar tal tense me lo podría repetir y ya le vuelvo a repetir la explicación le vuelvo a repetir la estructura le doy más ejemplos hacemos lo que se pueda sí uh, yo hubo un punto donde a los niños, les cuando ya de verdad vi un tema que de en serio, en serio no no se entendía, les ponía el paint y les hacía dibujitos para que lograran entender. Así que créanme que eh, para mí no hay problema en buscarle otra manera de explicarle lo mismo. El punto es que usted entienda. A mí me importa que usted aprenda y que entienda el topic. Así que no se sientan, eh, no, no sientan pena de decirme cuando no entienden algo. Bien dicen que es mejor el que pregunta que quien se guarda la pregunta, ¿verdad? Y siempre mantener el respeto, esto es esencial, el respeto a todos sus compañeros en las participaciones, en las break up rooms donde quizás no voy a estar porque pues los separo a todos y en ese momento yo pago mi, mi cámara y mi micrófono, pero es importante mantener el respeto. Si su compañero está hablando, no interrumpirlo, sino que levantar la manita, yo le doy la palabra después de que su compañero termine. Si usted también tiene un ejemplo, puede levantar la manita y también le doy eh, la palabra después de que su compañero o compañera termine, pero el punto es mantener el respeto entre todos, ¿ok? Respeto en entre ustedes y conmigo, ¿ok? Vamos a ver, bueno, ya vimos esta parte de las normas de convivencia, ¿alguien tiene alguna pregunta? No, everything is good. Thank you, teacher. A pleasure. Ok. Ese es un pequeño como resumen de todo lo que hemos hablado, la verdad. Eh, no se les olvide. Asistencia al 80% de las clases. 80% de las clases. Esto se quiere decir de que tienen que entrar prácticamente um, de las cuatro semanas al menos. Creo que se lo pueden faltar como tres veces, más o menos, para poder completar el 80%. Eh, la asistencia es in importante porque, pues, como les digo, lo que se evalúa al final es la plataforma para obtener el certificado, pero las clases están hechas para reforzar los temas. Eh, puede ser que en la clase no veamos absolutamente todos los temas que estaban en la plataforma porque son varios y pues yo solo tengo cuatro clases a la semana. Pero voy, yo priorizo los temas, los que veo, por ejemplo, algunos que se parecen y yo como, bueno, este puede ser que lo, a veces como que junto temas en uno solo para que ustedes puedan verlos y otras veces van a ver que eh, no vamos a ver como absolutamente todos los temas, en dado caso que usted tenga una pregunta específica sobre un topic que quizás no hemos visto o algo parecido, también la puede hacer en clase o la puede hacer por el grupo de WhatsApp que también, eh, también está bien. Ok, a veces hay otros compañeros que, por ejemplo, um, eh, usted está teniendo algún problema con un ejercicio porque no sabe qué es lo que le está saliendo mal del ejercicio. Lo pone en el grupo de WhatsApp y tal vez alguien que ya lo hizo le puede decir, hey, te falta la mayúscula, eh, porque a veces pasa que porque no le puse el punto, no le puso la mayúscula, no le agarra como bueno el ejercicio le pasa a la plataforma. Entonces, eh, si esas cosas pasan, puede ponerlo en el grupo de WhatsApp y tal vez algún compañero que ya lo hizo le pueda especificar o le pueda decir qué es lo que le está haciendo falta para que tenga, bueno, eh, ese puntito, esa actividad. Eh, avance y desarrolla la plataforma de aprendizaje esencial, ok, estas son las políticas de asistencia, necesito que avancen y desarrollen la plataforma como ya lo vimos, según las secciones semana 1, sección 1 y 2 semana 2, la sección 3 y el midterm la semana 3, la sección 4 y pueden ir adelantando la semana la sección número 5 de preferencia adelantarla de una sola vez en la semana 3 y la semana 4 sección 5 para terminarla y final exam que ya vendría siendo lo último, ok Ay, yo no le cambié esto, perdón. Pero el inicio de clases es hoy. Hoy es el inicio de clases, hoy es 3 de julio, creo. Sí, 3 de julio. Así que, hoy es el inicio 3. de clases. Sí, alguien me habló, perdón. No, 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 es 3 de julio, sí, estaba confirmando. Ah, sí. Ok, gracias, gracias. Sí, sí, es, no, no me acordaba, perdón. Eh, hoy es 3 de julio, así que hoy es el inicio de clases. Hoy, es, hoy, es, hoy empieza la semana 1. Okay. Hoy empieza la semana 1, lo que significa que después de esta clase, usted va a empezar la sección número 1 y la sección número 2. Okay? Tiene que haberla terminado para el viernes de esta semana. Recuerden que los viernes no tenemos clase. Eh, los horarios ya establecidos: esta clase comienza a las 8 de la noche y um, yo tengo una clase después de esta, así que vamos a iniciar dos minutitos antes. Okay? Yo siempre voy a estar eh, a las 7:58 en punto aquí. Para que comencemos y nos vamos a conectar a las 8.58, porque así yo tengo tiempo para poder conectarme en la siguiente clase. Entonces, vamos a hacerlo de esta forma, ¿ok? Solo son dos, dos minutitos que se nos como mueve un poquito. Um, eh, más que todo es para que, me quede, para que me quede tiempo de moverme de una clase a otra, ¿right? O sea, yo sé que es en línea, pero pues tengo que salir del Zoom, volver a entrar. Entonces, um, es más que todo para poderles cumplir la hora exacta a ustedes y a ellos también. Entonces, a la, a la otra clase que tengo. Eh, los horarios ya establecidos, ustedes ya lo tienen, ya hablamos de qué días, a qué horas. Tener la cámara encendida, ya lo hablamos también, que decíamos que es para no, para evitar esa como monotonía de que solo la teacher está hablando y no nos vemos entre nosotros. La, cada clase tiene una duración de 60 minutos, es decir, que dura una hora, a uh, una hora clase. Usualmente los primeros cinco siete minutos. Eh, yo suelo preguntarles a todos. Yo, yo, yo personalmente suelo comenzar mis clases preguntándoles cómo están. Así que me parece una, un buen momento para que ustedes practiquen su inglés contándome qué hicieron en el día. right Yo les cuento qué hizo. Ustedes me cuentan unos dos o tres personas que hicieron en lo que estamos esperando que los demás se conecten. Así que um, yo, yo entiendo que a veces como puede que... Por ejemplo, al, al compañero que le costó entrar a la plataforma puede pasar algo. Entonces, siempre hago esa espera de unos 5 o 7 minutos para que podamos ingresar y luego continuamos en total normalidad la clase. Eh, no se les olvide también que esas clases son grabadas. Así que tienen una, una lista de YouTube que también ya se les compartió, ¿verdad? Y en dado caso de que usted no pueda asistir a una clase porque tuvo algún problema, no había internet, llegó tarde, no sé, cualquier cosa pudo haber pasado, usted puede ver la grabación de la clase en el canal de YouTube, en la lista de reproducción que ya se fue asignado y que ya se les compartió con anterioridad. Si alguien no tiene esta lista de asistencia, también puede avisarme, si no están en el grupo de WhatsApp, también pueden avisarme si les comparto el nuevo link. Um, esto es esencial, ¿ok? Por si alguna, alguna duda, por ejemplo, empezó a llover muy fuerte en su casa y se tuvo que desconectar y ya no vio el resto de la clase, puede verlo de nuevo en la, en la videoclase, ¿ok? Y yo subo todos los videos de la clase siempre el mismo día que doy la clase. Como les digo, tengo otra clase después de esta, así que es muy posible que este video se esté subiendo hasta tipo 11 de la noche. Um, pero ustedes pues ya la van a poder visualizar. Ustedes saben que al menos dos horas más o menos después de haber terminado nuestra clase, ya van a tener el video ahí. En dado caso de que me tardara por alguna razón de que no lo pude subir o algo, pues eh, también les voy a avisar. Pero yo trato de la medida de lo posible que el mismo día de la clase, ese mismo día el video ya esté en la lista de reproducción. ¿Sí, Vicente? Where we can see or watch the video. Ah, ok, permítanme. ¿No tiene la, el link del, de la lista de reproducción? Ah, quizás sí. <laughs> que <¿Quién> me, <lo, ríe> me lo mandaron como entre tarde, lo siento. <laughs> ah, don't worry, don't worry. No se preocupe. Ok, no se preocupe. Para eso es, es la clase introductoria, la verdad. Para poder hablar de estas cosas. Eh, ¿Qué les iba a decir? Perdón, se me fue. <laughs> ah... Eh, los ejercicios en la plataforma después de cada clase eso ya lo hablamos y lo último va a ser obtener el diploma así que ya tienen la lista de reproducción ya tienen um, el grupo de WhatsApp ya se saben las políticas de asistencia ya vimos cuáles son las tareas las evaluaciones distribuidas por semanas y cuáles son um, cuáles son las normas de convivencia y las políticas so no sé si alguien tiene alguna pregunta yo creo que a todos ya se les compartió esa lista de reproducción, pero si alguien no la tiene, también me puede decir y la paso. No hay problema. Eh, Mi teacher, good night. Hi, it's good to eh, see you. Uh -huh. <laughs> Mi nombre es Aixia Mayen. Eh, solo eh, quería preguntarle cómo es la dinámica o la temática que usted va a dar. Primero nos va a dar los temas. Para decir, vamos a hablar de esto, se usa para esto, yes. o empieza solo primero con ejemplos y después da conceptos. Entonces, le pregunto porque para mí es más fácil, eh, por ejemplo, que diga: Hoy vamos a hablar cómo ocupamos el do, por ejemplo, ¿verdad? Y mm -hmm. los ejemplos y el concepto para tener una, una mejor comprensión. Perdón que estoy un poquito mal en la garganta, <coughs> pero eso quería saber. Ok, espero que se mejore pronto. <laughs> eh, sí. Gracias. <laughs> sí, sí. Pero primero que nada, preguntar la metodología que su maestro va a utilizar siempre es justo y necesario. Eh, sí, eh, hablemos entonces un poquito de la metodología que yo utilizo. Yo específicamente, yo como maestra... Eh, a mí me gusta brindar, primero preguntarles qué saben del tema. Me gusta eso porque las lluvias de ideas para mí son importantes para construir conceptos. Entonces, yo siempre voy a venir, por ejemplo, el topic de hoy, que es un topic pequeño porque pues no vamos a tener mucho tiempo para desarrollarlo, es adjectives. Entonces, vengo yo y les pregunto, "Hey guys, what do you know about adjectives? ¿Qué saben de los adjetivos?" ¿Qué, qué, ¿Qué creen ustedes que son? Y ya ven ustedes, me dan su lluvia de ideas, y luego de todo eso yo les doy el concepto que yo traigo, como la idea que la teacher trae. ¿okay? Quiero que recuerden que yo construyo también mis, mis clases, um, dependiendo de la plataforma y dependiendo también de, de lo que yo sea con base en el inglés. Entonces, eh, siempre les trato de dar como un concepto que no sea tan teórico, que no sea tan rebuscado, sino que sea como tal cual, como yo lo veo. Sí. Entonces, luego de eso, pasamos a algunos ejemplos, siempre dependiendo del topic. Por ejemplo, algunos topics en los que vamos a ver vocabulario en específico. Por ejemplo,. Um, Vimos con una clase los medios de, de transporte. Eh, ajá, vimos lo, los medios de transporte, me acuerdo. Entonces um, les doy el vocabulario, otras veces va a ser un tense en específico, otras veces puede que sean ambas cosas al mismo tiempo. Entonces va a ir como dependiendo. Y al final hacemos la parte de la speaking activity, que es la parte de yo les doy una pregunta o. Eh, sí suelen ser una pregunta la speaking activity suele ser una pregunta como por ejemplo what did you do yesterday qué hiciste ayer right y les digo al menos cuénteme cinco cosas que hizo ayer los pongo en las break rooms y ustedes con sus compañeros le cuentan a sus compañeros qué hizo ayer si sí, les da al menos cinco ejemplos de cosas que usted hizo ayer y ya luego volvemos a la clase y yo les alguno me comparte los ejemplos que escuchó sí o quizás no todos pero algunos ejemplos que escuchó okay entonces esa es más que todo mi metodología y siempre después de cada puntito yo pregunto si hay preguntas, para la redundancia, siempre les pregunto si tienen preguntas. Así que, eh, sí, para mí también es importante que se hable primero de los conceptos y luego de los ejemplos, porque pues usted tiene que saber para qué es y para qué se usa antes de usarlo, ¿no? Entonces, esa es la manera en la que, en la que yo trabajo, esa es mi, la metodología la que yo utilizo. Así que espero que les funcione hasta el momento me ha funcionado con los demás grupos así que espero que a ustedes también les funcione mi metodología y ya saben que si tienen alguna pregunta me la pueden hacer so do you have any questions at this point no everything is good thank you teacher a pleasure okay good so the topic for today esto es una introducción al topic porque en realidad vamos a desarrollarlo bien mañana pero estos son Adjectives okay, this Ad is the uh -huh. adjectives okay. So, um, this is a little like a uh, description about the adjectives, but I would like to know what do you know about adjectives. What do you think that adjectives is uh -huh. creen que son los adjetivos? It's a connection, it's a connection. Yeah, it's a connection, okay. Good job. Uh-huh. Another participant? Mm -hmm. What do you think that an adjective is? Yes. A part of the connection. No one else? Uh, compliment. Okay, yeah, it's a compliment. Yeah. I. Okay, thank you so much for your participation, guys. Uh, this is like an adjective. Yeah, it's a connection, it's a compliment. I will say that, I, I would like to say that an adjective is a word that accompanies and modifies the name. Los adjetivos son palabras. Sí, palabras que acompañen y modifican al nombre o al sujeto. Sí, el sujeto, ustedes ya lo conocen, son I, you, he, she, it, we, they, my mom, my sister, um, your brother, um, your grandma, your uh, great, great grandfather, right? Ustedes ya los conocen, son las personas de las que hablamos. Entonces, el adjetivo lo que hace es acompañar y modificar a ese sujeto. Le brinda una cualidad, ¿sí? Le brinda una cualidad. Esos son los adjetivos. Palabras que acompañan, modifican el verbo. Acompañan y modifican el verbo. Tengo algunos ejemplos súper, súper puntuales. Perdón. Tenemos, por ejemplo, happy girl. Es diferente si yo digo a girl, una chica, a girl, que yo digo happy girl. Ya estoy otorgándole una característica a esta chica, diciendo que es feliz, ¿sí? Porque puede ser triste. Sad girl, right? Sad girl. So happy, sad, told, and all of these things are adjectives que se utilizan para describir a los sujetos. Modifican más que todos los sujetos, les da una cualidad ser feliz, estar alto, ser enojado, tener hambre, uh, ser de un color, eh, tener un color de piel, un color de ojos en específico, uh, un tipo de pelo, todo eso son adjetivos porque describen a la persona, ¿okay? le acompañan y lo modifican. ¿okay? ¿So los adjetivos de happy girl, cuál sería el adjetivo? Happy. Happy, exacto. The tall boy, ¿cuál sería el adjetivo? Tall. 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 Excellent. ¿Y the blue, blue. eyes? Blue. Blue. Excelente, Excellent. Excellent, guys. You are doing fantastic, ¿ok? Excellent. Just like that, ¿ok? Justo como ustedes lo describieron, esos son los adjetivos y son estas pequeñas palabras. Happy, tall, blue. Esos son algunos ejemplos. So, les traigo por aquí algunos adjetivos de los que vamos a hablar. Eh, bueno, se los, voy a, se los voy a decir todos y los vamos a ir describiendo para que ustedes los vean y puedan tomarle screenshot para tenerlos por ahí y poder utilizarlos en la siguiente clase para los ejemplos, que creo que ya no los vamos a alcanzar a hacer porque son, faltan unos minutos para terminar. Pero um, sí, mañana vamos a comenzar de lleno con la clase de una sola vez, ¿ok? Esta clase sé que es okay. introductoria. Sí. Uy. Ok, okay. Okay. Perfect. Okay, so les decía, the first one, this is angry. That means enfadado. Angry. Okay. Cuando una persona es enojada o está enojada, vale la redundancia, you can say angry, like the angry birds, okay? Como los angry birds, okay. This is angry. Tenemos bad. Bad significa malo. Ok, malo cuando algo es malo. Like you are a bad boy. Right. You are a bad girl. Como eres, te has portado mal y te dicen eres una mala chica. Right? Bad es malo. Tenemos pretty. Pretty that means bonita, okay? Pretty that means bonita. Also you can use um, beautiful that means bonita también. Um, awesome that means maravilloso. You can use awesome too as a synonym of pretty. And that means bonita, okay? Like a pretty flower, for example. Una flor bonita. Pretty flower. Okay, tenemos bright. Bright, that means brillante. Like uh, la canción de Rihanna. Shine bright like a diamond. Right? Shine bright. It's like brillante. Bright es brillante y puede utilizarse en dos sentidos. Brillante de que, por ejemplo, el foco de la luz está muy brillante o el sol es muy brillante. Right? Sun is bright. El sol es brillante. Also, you can use it like a synonym of um, inteligente. Puede ser eh, inteligente también cuando usted le dice, hey, eres muy brillante, right? A alguien. Puede ser, you are so bright. Okay? Lo pueden utilizar de esa forma también. Cheap. Cheap means barato. ¿ok? Cheap. Pueden verla por acá. Cheap means barato. ¿ok? Cuando algo um, está bajo de precio, right? Y lo encuentra barato. dices is cheap. Tenemos clean. Esto es limpio. Sí, like um, a clean room. Una habitación limpia. Ok, it can be a clean room. Cruel. Cruel, that means cruel. Se escriben exactamente igual y se pronuncian distinto. Que por cierto hay un montón de palabras que son así. And cruel es la pronunciación en inglés. Cruel es la palabra en el español y se eh, escriben exactamente igual, tanto en inglés como en español. Cruel. Cruel. Malo, grosero, right, this is cruel. Deep, deep, that means profundo, ok? Um, you can use it in two ways, se pueden utilizar de dos maneras. Profundo, por ejemplo, de que hizo un hoyo en el, en el patio y está profundo, o también para hablar de pensamientos, pueden ser pensamientos profundos, like, my thoughts are so deep, mis pensamientos son muy profundos, my thoughts, ok? Mis pensamientos. Tenemos delicate. That means delicado. Delicate, that means delicado. Different, that means diferente. Okay. Different también es un adjetivo. Dirty, that means sucio, que vendría siendo el opposite de clean, right? Dirty, like a dirty room. Yeah, que vendría siendo lo, the opposite of a clean room. Eh, estamos hablando de que la habitación es el sujeto, ¿right? Es porque es la cosa o la persona de quien hablamos, eso es el sujeto, ¿verdad? La cosa o la persona de quien se habla. Entonces tenemos dirty, que es sucio y clean, que es limpio, son opuestos. Son como opuestos. Tenemos exaster. Exhausted when you are so exhausted, like you have been doing a lot of things all the day and you are in home right now and you feel so exhausted, right? Hizo un montón de cosas en el día y se siente cansado, agotado, okay Súper agotado. Ya, ya no aguanta por irse a dormir, por acostarse en la cama, quitarse los zapatos, se quiere quitar la ropa y quiere dormir toda la noche. Like this is like exhausted, agotado. Ya estar súper cansado. Fat, that means gordo, and also you can use chubby to me to, to say like gordo, like the fat cat. Como el gato gordo, right? You, you can see there's a lot of cats that are so fat. <laughs> Hay varios gatos que son como bastante gorditos, so you can use fat gordo or chubby. Chubby es una es una es un sinónimo que también se utiliza para hablar de gordo. También a chubby cat, for example, un gato gordo. Chubby cat, okay, this is gordo. Free. Is the next one free that means libre. Okay, I am free, like um, like frozen, like uh, when you see like Elsa is free, yeah, and 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 she thinks about it, she thinks about it, like to be free, this is like libre. Okay, free is libre, also pueden encontrar free como gratis. Okay, cuando vean que digan for free, por ejemplo, um. Balloons for free, que es uh, en, en un episodio de Esponja, no sé si se acuerdan que están como regalando, eh, están regalando globos y ellos se roban unos. So they, it, hay un rotulito, me acuerdo, que dice Balloons for free al final, que se muestra que están regalando los globos. So um, for free es like como gratis, ¿ok? Como gratis. Tenemos handsome. That means atractivo, ¿ok? Atractivo usualmente suele ser la palabra con la que se describe objetos masculinos atractivos. Tenemos happy, que ya lo vimos también, que significa feliz. Tenemos sad, that means triste, ¿ok? Que es el oposite de happy. Eh, no se les olvide que los adjetivos todos tienen un, un, un opuesto, ¿sí? Todos, todos tienen un opuesto, ¿sí? Así como cheap es barato, expensive es caro, por ejemplo. Eh, así como clean es limpio, dirty es sucio. Así como, um, I don't know, así como happy es feliz, sad es triste y así. Entonces tienen un apósito. Um, así como bonita es pretty, eh, feo es ugly, right ugly, que no está aquí, pero se escribe ugly, así literalmente. ugly. Tall and short. Exacto, tall and short. Son op opposites, que son opuestos, ok? Opposites se les llama. ¿Ok? Tenemos por aquí serious, that means serio, serious, special, that means especial, cuando algo es muy especial para usted, you can say special, strong, that means fuerte, ¿ok? Strong que puede ser tanto como una fuerza física, like you're so strong, como levanta pesas la persona, ¿right? You're so strong. También puede ser una persona fuerte de... Porque ha pasado muchos problemas en you say you are so strong, right? Y usted es muy fuerte. Sweet, that means dulce. Sweet, dulce. Young, that means joven. Tired, that means cansado, que puede ser un sinónimo. Ojo a, ojo a esto, un, un opposite es lo opuesto. Un sinónimo es un sinónimo. Lo que significa que es como lo mismo... Que, que venden significando casi que lo mismo. Tired, que es cansado. Puede ser tired o exhausted. Cuando se sienta muy cansado, me puede decir teacher, I am exhausted. O me puede decir teacher, I am tired. Cualquiera de las dos está bien. Agotado, cansado, is the same. Brave, that means valiente, una persona valiente. Clever, that means inteligente. Also, you can use smart, you can use bright, and you can use um, intelligent. Hay eh, como diversas palabras a veces para decir una sola cosa, tal cual el español. Eh, clever es inteligente, también puede decir smart, también puede decir cheap, eh, perdón, puede decir bright y puede decir intelligent. Funny, that means gracioso, and healthy, that means saludable. okay I need to know if you have any questions about the adjectives. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre los adjetivos? No, teacher, it's ok. No. Ok. Excelente. And quiero recordarles que vamos a terminar, vamos a empezar y terminar dos minutos antes, por lo mismo de que tengo el Almost time. Press. Sí, sí. <laughs> Entonces, eh, si no tienen ninguna otra pregunta, bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta acerca de la clase, algo que no quedó claro. Questions. No. I was late, but I didn't hear your name. Sorry, Abigail, teacher. My name is Abigail Castellanos. Uh, you can send me teacher Abby. Abigail Castellanos. It's okay. Thank you very much. Okay. A pleasure. Okay. So, if you don't have any more questions, I'm going to see you tomorrow in class, of course. See you guys. Bye. Okay. See you tomorrow. Have a good, good night. night. Have a really good night. Bye.